Hola, bienvenidos y bienvenidos a la Jugar con Hugo, acá con mi amigo. Hola, buenas noches. En este juego tengo muchas anécdotas, pero las voy a ir contando mediante vamos jugando. Así que vamos a empezar. Ok, pongamos en marcha este avión. A ver cómo era esto. ¿Cómo era esto? ¿Qué tengo que agarrar? ¿Los azules? Los azules, sí. Los otros son bombas, parecen. Uy. Monedas. También hay... Tenés que tener cuidado con tu nivel del tanque de nafta. No sé dónde estará la nafta. ¡Uy! La guarda la nube. ¡Uy! No, espera. ¡Yo me mato de una! ¡Uy! ¡Cayó de culo! ¡Qué aterrizaje que lograste! ¿Qué? No seas lento, estoy listo no para seas seguir. Estúpido. Te queda una vida, creo. Una vida y la cero será, poquitos. No sé. No los agarra. Los esquiva, me agarra. No sé si tendrás que llegar hasta ciertas cantidades de puntos o. Uy, el cero por aquí. Oh. ¿Y cómo recargo mi cosa? Seguí, tenés que ir buscando los tanquecitos de nafta que están ahí colgados en las en los globos azules. Uf. ¿Pero dónde chota está? ¡Qué aterrizaje que lograste! ¡La concha tu vieja! ¡Una vida más para jugar! Ya no es de vivir la extra. Tele. De cola nafta. La cagué. Trolledrit, trolledrat, trolledrut. Este juego está capullo. Sos retrolo. Bueno, ahora es el turno de mi amigo. Opa. No. No agarro nada. Bueno, mientras tanto el juego, yo puedo ir contando estas anécdotas que decía en un principio. Este juego lo daban en un canal acá en Argentina que se llamaba Magic Kid. Y era como... lo conducía, ¿cómo se llama la chica que lo conducía? Ay, no me acuerdo, la rubia. Sí, la rubia, todos la conocen por la rubia. La rubia de jugar con Hugo. Sí, lo conducía ella. Y básicamente lo jugaban chicos que llamaban por teléfono. Y lo jugaban por, mediante el teléfono. Tipo, decía apretá uno, iba para un lado. Apretá claro, dos, iba para sí. el otro lado. ¡Una vida más para jugar! Jugaba re mal, quisiste. Estoy ebrio. Ya cállate, soquete. Yo creo que hay una forma de poner el mapa. Y tenés que ir para donde aparece. A ver, vamos averiguándolo. Nunca serás libre. Ah. Hugo no podrá vencerme. Oh. ¿Qué? Hugo, vení a rescatarnos. Tenés que sacarnos de aquí. Ah. Te estoy viendo. Ay, no, Hugo, no me vea. No podrá ayudarte. No me vea. Soy mala. Hugo nunca podrá rescatar a Ugolina. Ella es mía. ¡Mía! ¡Para reviviste! Ok, pongamos en marcha. Se cagaba de risa, ¿por qué usar este? ¡Yupi! Me acuerdo que en ese canal de Magic Kid daba, la mayoría era todo anime. Y fue como mis primeros inicios. No. Oh, se prende el fuego. Fue mis primeros inicios en conocer el anime. ¡Qué aterrizaje que lograste! Bueno, no seas lento, estoy listo para seguir. Muy bien, así se habla. Tengo 200, a ver. Sí, ¿viste? Ay, me fui a la mierda. Con el cero, pero me saca. Ah, con 100 el cero puntos me el saca. Mapa. Sí, con el cero ese mapa, pero te saca 100 puntos. Ah, está difícil. A ver, mira, a ver, voy a tocar de vuelta.
antes que se me acabe la nafta. Espera que agarro esto. Creo que estoy yendo bien. Pero no sé dónde está la base. ¿En la montaña será? Sí, pero creo que es para acá, pero está medio... tenés dos ahí. Concha. A ver. ¿Dónde está la base? Directo retro. ¿Dónde está? Como por allá. Para mí la base es en el centro de la montaña, ¿eh? No, yo creo que era un cráneo. Ya perdí. Bueno, y me acuerdo que gracias a este canal conocí un montón de animes. Por ejemplo, en mi caso, no sé, Ranma y medio, Konnichan. Aunque no lo veía tanto, pero me lo acuerdo. De hecho, sé un montón de openings sin haber visto el anime, porque cuando terminaba el anime que estaba viendo, quedaba puesta la tele prendida, entonces como que escuchaba el opening de los otros animes. ¡Oh! Como mi casa, la casa fantasma. Nunca lo vi, pero conozco el opening. Sí. Mikami, no seas lento, estoy listo para mi casa, seguir. Mi casa. Mi casa. No, llegué. Te quedaste sin nafta. No, llegué. Lo hicimos muy bien. En ningún momento bien, sonó la alarma de la nafta. ¿Sigo yo? Opa. La llave de Sila es mía, aunque parezca mentira. ¡Ojo! Pero el piso se está moviendo. Vamos a tener que saltar un poco. ¿Con cuál se salta, verdad? Uy, la bomba, hay tiempo. Espera, ¿a dónde tengo que llegar? ¿A la A la llave. ¿Volvés? Ah, a la cerradura. Creo que me iluminé. ¿Tienes? Tengo la llave. Sí. ¡Llegamos! ¡Te moviste muy bien para ser un humano! ¿La rescaté? Sí. Rescaté a Jacinta. ¿Cómo se llamaba? Ugolina. Hola. Muy bien. Vamos con este, ¿no? ¿Empezás sí. vos? Como quieras. Sí, empezás vos. Bueno. No, empiezo yo y luego te paso. Nunca serás libre. Hugo no podrá vencerme. Tiene un arma, ¿viste? Sí. ¿No? Hugo, vení a rescatarnos. Está re bien, mira. Tenés que sacarnos de aquí. Sí, preso. Te estoy viendo. Amenazando. Hugo no podrá ayudarte. Hugo nunca podrá rescatar a Ugolina. Ella Ugolina. Es mía. Mía. Ok, comencemos a jugar. A ver. Una trampa es esa, no sé. Puedo saltar. ¡Ah! Me la di en la patita. Y te moriste. No. Bueno. Te resufrió el pie. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Está re bien! ¡Estoy listo! ¡La puta para que partir. Me parió! Una bolsa. ¡Ah, re tarde! No. Ahí la vi, ¿eh? Ajá. Uf, bien. ¿Y vos qué animes conocías en Magic Kids? Y te puedes agachar también. Magic Kids. Bueno, Konnichan, sí. Escaflón conocía yo. Escaflón también, sí, Escaflón conocía. Pero no te acordás mucho, sí. No me acuerdo mucho. Me acuerdo que uno tenía alas, re loco, y había robots. Y buscaban corazones de dragón. Pero que eran para máquinas, ¿no? Sí. Sí.
No, hoy me dejó plano. Me dejó Don Ramón. ¡Arriba! Esta es tu última oportunidad. Sí, como es que ese canal estaba buenísimo porque la mayoría era todo anime. Sí. Bueno, segundo canal Orphan que también, daban algunos. Ahí, sí. Parece, Orphan sí. Nunca lo vi, pero conozco el opening. El otro canal que daban anime, no tanto como Magic. ¡Qué rayo! ¿Qué pasó? Agáchate, agáchate, agáchate. Toca dos, decía la mina. Ah, sí, 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 toca dos, toca dos. Yo me acuerdo que era como... No lo veía, o sea, lo veía jugar con Hugo, pero sentía que era todo re falso. Porque de chiquita, viste, como que decía, apretá dos y tardaba. ¡Lo hicimos muy bien! Y era como, este nene es re tonto, no sabe jugar. Yo también pensaba lo mismo. Todo de... Claro, pero pensándolo de grande, es como que por ahí lo jugaban de, no sé, de Uruguay. Y como que la señal tardaba. Un poquito, claro. Y lo hacía tarde y bueno, tiene sentido ahí, no era tan... Sí. Uy, tengo que elegir, unos o tres. ¿Cuál elegiríamos? Elegirimos. Yo creo que elegí el 2. ¡Ah, bien! De que perderás. Pero no gané. O sea, sí gané, pero... Pensamos los dos el 2, así que por una razón será... Lo hicimos viejita. Lo hicimos bien, pero, choque. Pero salvamos, se escapó, la familia. Me parece. Hay un final mejor que... ¿Sí? Me creo que sí, creo. Te estaba poniendo divertido. Bueno, lo importante es que está bien nuestras cosas. Exactamente, exactamente, eso es lo que importa. Sí, tenía varios finales, ¿no? ¿Se te podía morir, era? O... No, se la quedaba ella. Se la quedaba ella y la otra creo que se convertía en pájaro. En la recién se convertía en pájaro. No, se convertía en vieja, dice. Claro, el otro se convertía como en cigüeña o algo así, se iba. No me acuerdo por eso, pero falta un final que no me acuerdo. Sí, tenía que no sé si finales. Es mejor que el de la vieja. ¿Empieza yo? Bueno, me acabo de dar cuenta que... ¿Qué dice? Pasamos. Dale, sí, vos. Me acabo de dar cuenta que el nivel anterior lo pasé todo yo y lo jugó nada de mi amigo. Hay que calcularle, Así que va a jugar este mi amigo. ¿Por qué? Nada que ver. Chin Chen Kan Chi. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo le calculas? ¡Ay, ojete! ¡No! ¡Me equivoqué! Hay uno para saltar, ¿no? Sí, el 8. ¿El 8? Explota el 8. Porque ahora estoy en China. Oh, ya sé, ya sé. ¡Arriba! ¡Esta es la última chance! ¡Yupi! Eche mi tío. Bueno, y vos, si querías, podías llamar. Sí. En el canal de este canal, Arre. Ajá. Vos llamaste, ¿no? Sí, yo llamé varias veces. Llamé un montón de veces porque cuando llamabas... ¿Estaba ocupado? No. Llamabas y te mandaba directamente a un juego que podías jugar. Tipo jugar con Hugo. Como sí. Es una especie de prueba, ¿viste? Ah. Era hermoso. Ah, re loco. O sea, antes de salir en el canal, te hacían una prueba. Esto se va a poner buenísimo. Sí, pero era una máquina, no es que te hablabas con alguien. Iba directamente a una máquina que decía, vas a jugar este jueguito, pero era muy simple, ¿viste? Claro, para practicarlo antes de salir directo en el canal. En realidad era para hacer tiempo mientras jugabas y que después te llegue el teléfono, pero sí, era un juego, sí, era como este, pero más simple. ¿Jugaste varias veces y llegaste a ganar? Un montón de veces porque como estaba el pedo en mi casa, sí, ganabas. Me siento como un minero, porque ahora minero estoy en China. Ah, te queda una vida. No, ya está. Está capú. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿En que jugaste este juego? Sí, jugué este juego varias veces. Ah, sí, cada vez que terminabas de jugar te preguntaba datos personales, ¿viste? Y yo siempre los dejaba por dejar, viste, estaba del tope. Y en un momento mis papás me llaman y me preguntan si yo estuve llamando por teléfono a un... ¿Me caí? Si estuve llamando por teléfono a un...
programa de juegos, ¿viste? Sí. Y yo pensé que iban a cagar a pedo, pero yo no me cagaron a pedo. ¿Esa era la primera vez que te atendieron que jugaste acá? Sí, sí, sí. Pero no es que yo salí en la tele, ¿viste? En el principio era un jueguito del teléfono. Sí, 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 sí. Y me preguntaron eso porque lo llamaron y preguntando si yo podía participar. Y ellos ni enterados. Y no, y el juego que jugué fue este. Buenísimo. Y lo pasé enseguida, ¿viste? Sí. Fue bastante fácil. Yo decía, como que la gente se equivoca, pero bueno, claro. Por ahí están de más lejos. Y, claro, claro, lo que decíamos. Claro, vamos a llegar. Y lo ganaste, ¿y qué ganaste? Gané una remera de jugar con Hugo. La remera. Y un CD para jugarlo en computadora de la versión de la jungla, la concha. Oh. Encima, chicos, imagínense esto, porque es re loco. Yo no miraba tanto jugar con Hugo, pero recuerdo varias veces haber visto que alguien se ganaba en algo. Yo en ese entonces era muy chiquita y no lo conocía a él. Pero imagínense que yo, en una de las veces que escuché que alguien se ganó algo, era él, que en un futuro muy futuro lo iba a conocer. Es como re loco, boludo. Acá estoy. Acá estoy. Sí, pero me acuerdo que muchas veces. ¡Saltá, saltá! ¡Uy, qué fuego! Lo hizo re bien. Encima de chiquito, no, boluda. Ahora me está recostando. Bueno, estoy un poco. Estoy cis. Estoy sos. ¿Y vos ya pasaste dos veces o no? Sí, sí, no sé cuántas son. Creo que es la última. A ver. Está re alta la montaña. ¡Lo hicimos! ¡Lo hiciste! ¡Lo hicimos! Yo quería tirar la cuerda. La llave de Sila es mía, aunque parezca mentira. Oh, pero el piso se está moviendo. Vamos a tener que saltar. ¿Quieres hacerlo vos? Porque la anterior lo hice yo. Sí. ¿Ya tenés la llave? ¿Cómo? Ah, no, todavía no la refloje. ¡Ah! Es muy el azar, nunca podés saber. ¡Uy! Explotaste. ¡Ey! ¡Parezco un pararrayo! Las que toca ya no se pueden tocar. Creo que te conviene hacerlo rápido. Creo que es así. Sí, hacerlo rápido. ¡No! ¡Creo que me iluminé! Voy a morir. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Esta vez no pudimos con Sila! Dime que no se pudo. Bueno, lo pruebo yo. Sí, yo quería jugar. A ver cómo es esta. ¡Arre tarde! No, lo tengo que reaprender. Es una cuestión. Sí, tienes. Tienes su retorno. Ahora estoy. Pero no sé si la plata hace falta. ¿Para qué sirve? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Te dará tiempo? No tengo idea. Ver. Es que estaba queriendo saltar este y cuando ya estuvo. Claro. Porque ahora estoy en China. ¡Arriba! ¡Esta es la última chance! ¡Uf! ¡Tengo que practicar! ¡Que sí! Pero apuesto que me golpeé un poquito. Vamos a saltar algunos troncos. Uy, bueno, me tocó el leñador, que no me acuerdo de este tanto. A ver. ¿Qué, qué? Lo veo mejor desde el OBS. Sí. Bueno, gente, voy a tener que estar jugando así, mi mirada. Pensé que es como tipo la versión Harry Potter. Espero que se vea así en el video. Ay, es muy gracioso esto. ¡No! ¡Muerte de tiempo! Estúpido. ¿Dónde está mi equipo de buceo? ¿Dónde está? Acá estoy. Vamos, apretá más rápido los botones del teléfono. Déjame entender los controles. Ay. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi equipo de buceo? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Una vida más para saltar! Ve los tronquitos igual, ¿no? Sí, desde el OBS. Ay. ¿De la pantalla te cuesta más? Y sí, mira, ahí... está todo pixelado. Sí, 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 sí. Okay. ¿Querés que hagamos como que yo soy la presentadora y yo te digo, toca 4, 6? Voy bien, parece. Bueno, ojo.
La rama, hay una rama. Sí, sí, eso no veo. Se me acaba qué. No, ¿qué no, fue no. ese ruido? De que había una rama peligrosa, me parece. ¿Podré saltar para adelante o solo para los costados? Los costados. ¡Oh, me odia! ¿Qué pasó? No sé. ¡Una rama! Se movió, qué miedo. ¿Esta es mi última vida? Creo que sí. Quita el piojo. Mira, ahí tenés una bolsita. Si quieres agarrar, si quieres, ¿no? ¡Ay! Ay, ¿qué pasó? Soretes. No hacía falta. Te puedes agachar, ¿no? Sí que hace falta, hay un tronco adelante. Bueno, y también. No sé, no pasa nada. Ay, me asusté, boluda, pensé que te pegaba el tronco. Yo voy contra la corriente, no entiendo nada. Lo que me gusta del río es que no se mantiene igual. Que termine. Que supervisión. Supervisión. Oh, una rama, sí, esa es una rama. ¿Me la va a pegar? No. No, no, no. ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡La! ¡Ay! ¡Ay! La estoy reviviendo, porque... ¡Esto! ¿Será que tenés que agarrar bolsitas de monedas? No sé. Porque... Sí, está largo el nivel. Está largo, sí. A ver, ¿qué te quita? ¿No me voy a chocar con adelante? ¿Estás no, seguro? Sí, seguro. Hola. ¡Uy! Te hubieses quedado ahí. Pero la, esto la que sigue se la agarrás. Está poniendo divertido. Ahí está, muy bien. ¡Muévete! Hay otra bolsa. Pero no hay tronco. ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¡Muchas gracias! ¡Ahora viene! ¡Pelusa! ¡Ah, cómo sabía! ¡Returbio! ¡Ah, no! ¡Sacalo! Y sigue hablando y no dice nada. ¡Uy, la llave! Atención, es como una F. ¿Qué? Son la 3, es la 3, es la 3. ¿Segurísimo? Segurísimo. Mi amigo dice que es la 3, a ver, confiaremos. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Se activó. ¡Hay diamantes! ¿Pero no tenemos que rescatar a nuestra esposa? Ella fue, dijo Hugo. ¡No, Hugo! ¡Pero! El laberinto. Asaltar un poco para no congelarnos. Uy, sigue mi amigo. Rescatar a mi familia. En el laberinto. Che, este nivel me recuerda al del jueguito de Sega de los Simpsons. Sí, ¿cuál? Uno que está saltando así también. Tambor. Tienes un tambor, no sé para qué. ¡Ay! ¡Te caíste! ¡Me caigo! ¡Vamos, que hay que seguir saltando! Se rompió la por piernas. Él lo haces muy rápido. Sí, me fui rápido. ¡Uy! ¿Y eso? ¡Uy! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Por serrucho! ¡Abajo otra vez! ¡Abajo! ¡Tambor, serrucho, estrella! ¡Adelante! Otra vez adelante. Atrás. Atrás o adelante lo mismo. ¡Holo! Atrás. Bueno. Ahí está, ya está. Ya entendiste, ¿no? Sí, sí. Yo lo llevo como una estúpida. Me olvidé. Tambor, serrucho, estrella. Tambor. Tambor, campana y corneta. ¡Oh, no! Parece que perdiste la memoria. No, tienes que elegir primero. Otra oportunidad. Oh. No entendí cómo era. No entendimos. O sea, sabía el orden, pero... Bueno,
sigue a mi amigo porque la vez pasada no habíamos entendido. A ver qué es esto. Serrucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una piedra con cadena que el señor te la pone. Parece que va por 25. Estrella, serrucho estrella, serrucho estrella, serrucho estrella. Menos mal que me voy el camino porque. Las cabezas de Sila. No avanzo porque si no me la pongo. Hasta ahora no tocó ninguna bolsa más. Cuidado, cuidado. Sí, me di cuenta. Yo no puedo avanzar. Sí que puedes. Ay, pero recién ahora. Está regalado. Serrucho estrella, serrucho estrella. No tan musical. Corchea. La corchea. Ya me tengo el camino listo. ¿Cómo era? Serrucho estrella. No tan musical. ¿Has visto los corchea símbolos? Serrucho 2. Estrella 1. Y corchea no podemos ver. El 1 parece, ¿no? Eso el es uno, no, ese es el 1, pero. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy buena memoria! Apretaste 1, ¿no? Apreté 1, apreté 1. Pero ves que no se podía ver el dibujo. Claro, va, eso no es lo sé que si yo te se verá en el video, la pero... La llave de Sila es mía, aunque parezca el 1 de mentira. 1, 2 y 3, pero abajo estaba pero el dibujo. Pero el piso se está moviendo. Oh, el piso vamos mueve. A tener que saltar un yo? Poco. Si querés. ¿Te acordás? Pero acordate que donde pega, no, después no puedes pisar más. Eso no importa porque hubiese sido importante. Yo me lo acuerdo. Quieta. Subí, espera. Subí. Ay, espera. No. Ay, no. Ay, pensé que era la que seguía. Parezco un pararrayo. Ah, ya está. Espera, no. Esa sí. Mirá, 1250. Para ser un humano. Mejor que nos apuremos y comencemos el juego antes de que volemos. ¡Volemos! Bueno, sigue mi amigo. Esto hay que acordarse o sacarle una foto con el celular. En ese tiempo no había foto, ¿eh? ¡Apretá bien las teclas! ¡Cuidado! Ahí está, sí. Barrito oro, barro oro. ¿Me entiendes, dinero? Listo. Dinero. Aprende algo, dinero. Me distrajiste, pelusa. ¿Yo? Sí, la canción del dinero. Ah, mirá, esas cositas de oro te dan puntos. Ajá, son como las bolsas. Claro, vos viste que la vez pasada habías preguntado para qué servía tantos puntos. Sí. Bueno, yo me acuerdo que en el cart... En el canal de... ¿Mashiki? Sí, de a jugar con Hugo. ¿Tenés que esperar? Puedo esperar si quiero. Ahí está, es que pase el tren porque si no me persigue y. Pobre Huguito, te la pone. En el programa de a jugar con Hugo competían varios nenes y ganaba el que hacía más puntos. Sí. Y para hacer más puntos tenías que conseguir más bolsitas. Ajá. O sea, lo podés jugar sin necesidad de hacer puntos. Claro. Pero por lo menos para el programa. Hijo de puta, no se movió. Hacía falta hacerlo para poder ganar. Claro. O sea, ahora si jugamos de a uno no tiene sentido agarrar las cositas. Claro. Pero sí, para competir, sí. Claro. ¿Y vos cuando jugaste competiste? ¡Hora de saltar! Contra dos personas. Ah, contra dos. Y ganaste vos. Gané yo, le rompí el culo. ¡Oh, cuidado! ¡Yupi! Tengo miedo. ¡Ah! Tarde, no hace falta que... ¡Qué viajecito! Apuesto que ¿qué me viajes? Golpeé un poquito. Todo porreado, los ojos rojos. ¡No seas lento! ¡Estoy listo para partir! Vamos a darle cliché. ¡Pimba! ¡Yupi! No, sí. No te sí. Estoy... Es medio confuso, ¿pimba? ¿Viste? ¡Ay! Es como si se me adelantó el piso. ¡Qué viajecito! Apuesto que me golpeé un poquito. Date la cola. Patas. No seas lento. Estoy listo para partir. ¿A dónde? ¿Viste su pelo?
Parece pelo púbico. ¡Cuidado! ¡Ahora! Mima. Sí, 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 sí. ¿Cuántos son tres? Dime que son tres, por favor. Fue la mierda, ¿no? ¡Qué viajecito! ¿Quieres probarlo después? Apuesto ¿el salto? Que me golpeé un puede poquito. Ser. ¿Sigue? ¡Arriba! Ah, mira, ¿quieres probarlo o lo termino yo? ¡Última oportunidad! Vamos a probar. ¿Con cuál se salta? ¡Ocho! Siento que no avanza, boluda. Qué mierda. ¡Yupi! Ese avanzaba rapidísimo, el otro como que se tomó su tiempo. Ah, es por... ah, ya entendí. Me pelosa. Es confuso igual, ¿eh? Sí. Lo estoy haciendo de intuición. ¡Muy bien! ¡Llegamos! Oh. ¡Llegamos! No. Uy, ¿y esto qué? No me acuerdo. ¿Al azar? Escuché, bueno, voy a apretar dos. ¿Ah, sí, al azar? Ah, claro, como las sogas. ¡Uy, diamante! ¡Muy bien! ¡Minecraft! Encontraste diamante, pelusa. No sé, boludo, ¿qué es esto? ¿Y la familia? Elegí otro. Ah, ¿otra más? No se puede, no sé. Ah, no, terminó. Ah, no, ganamos. A la todo mierda bien. La familia. Lo hicimos. Ok, vamos a andar en skate. Bueno, está acá jugándome mío ahora. Una bolsita. Cuidado. No. ¿Eh? Un castor. Me acuerdo que otro de los canales que daban anime, pero igual no daban tanto anime como el Magic Kid, era Cartoon Network. Sí. Y uno de los animes que miraba era Inuyasha. Kaleido Star, que es uno de mis animes favoritos. Después Perros Afortunados, que creo que no es tan conocido. No lo conozco. No, y lo daban... No, no había bolsita. Y me acuerdo que lo daban los sábados. Va, por ahí lo daban en la semana, pero como yo iba al colegio no sabía. Ajá. Y lo daban los sábados como a las 9 de la mañana, re temprano. Y yo me acuerdo que me tenía que levantar temprano para verlo y a veces me quedaba dormida y cuando me despertaba y me daba cuenta que no me había levantado, me enojaba. ¡Uy, no! Era como, no, me había perdido. Me perdí de ver Perros Afortunados. Quizás por eso la gente no lo conocía mucho, porque era un sábado a las 8 de la mañana, quizás, a las 9 de la mañana. Pero por ahí lo daban en la semana, en la pero como lleva al colegio, no por sé. Por eso, pero en la semana por ahí lo daban. Ah, claro, no sé, no sabes. Llegaste. Sí. ¡Sos un genio! ¿Puedes probarlo? ¡Sos un genio! No sé, vos. Colita. ¡Uy! Es como un 7, un 7. Un 7. La puta, el primero. ¿Seguro? Sí. Bueno. No era el 7, me parecía, Yo vi un 7 ahí, te lo juro. Perdiste. Te toca a vos, te toca. Ok, vamos a bucear. Bueno, sigo yo. A ver, este para un lado, ¿no? Sí, pescado. Ese pescado te comía, me parece. Ah, mira, cofre y los otros son cangrejos, ojo. Tengo aire. ¡Aire! ¿Qué pensás? ¿Que soy una lombriz? Decíselo al pez, no a mí. ¡Fuera del agua! Se lo lleva la corriente, ven acá. ¿Y cuándo subo? No puedo subir, ¿eh? 8, 8, toca 8. ¿Te agarró? No lo vi. Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Metete al agua, que es tu última chance! ¿Tocaste 8? Es que yo estoy con las flechitas, no con los números. Bueno, pero toca los números. Bueno, aprieto los números. Sí, 8, 8, a ver si sube. No sube. 5, ah, 5, tengo 5. Que agarrar puntos, quizás. Ah, pues. ¿Qué te pensás? ¿Que soy la lombriz? Y sí, porque ya aparece. Troledrit, Troledrit. Bueno, otra vez. Este juego está capú. Oh. Ese es cofre, cofre. ¿Esto es cofre? Sí, sí. Ah, pensé no, ese, que no, ese, 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 no
Pensé que era un cangrejo. Ese cangrejo, 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 cangrejo. ¿Y dónde? ¿Para qué lado? Esa. Hola. A ver, cofre los dos, cofre los dos, cofre los dos. ¿Puedes bajar? ¿O lo agarras solo? Lo agarras solo, lo agarras solo. A ver si puedo cofre, subir. Cofre, cofre, cofre. Hay que subir, es verdad. No puedo subir. Con 8, con 5. ¡Cangrejo! ¡Ay, no me ¡ay, me confundí con el oro! ¿El oro? ¿Un oro? ¿Qué haces? Con el cofre. Tenés toda la vida igual. Cofre los dos. Tengo bastante aire. Sí, sí, sí. El aire, dice, sí, el aire. Cofre, cofre, bien. Cangrejo, ese es cangrejo. Y pero me está el pez. Ahora, ahora, muévete ese. Cofre. Ah, flechita, para aquel lado. En cualquier momento se te va a bajar, pero todavía tenés la mitad. Ahí pude subir, ah, bien, ¿está bien tomando aire? Sí, sí, pero no vi cuánto plata gastó. Tengo 250. Sí, tenés bastante, tenés bastante. Son guardas 250. Un cangrejo. ¡Ay! Oh, al pescado lo puedes esquivar también tomando aire. Ah, bueno, pero no sé cuántos puntos tengo que tener. Ahora que si no viene nada. Ah, ya ganaste. ¿Ya gané? Sí. ¡Lo logramos! Oh. ¡Sos un genio! No, soy genia. Genie. Genie. Ese ruido. La llave de Sila es mía, aunque parezca mentira. Yo puedo, yo puedo. Pero el piso se está moviendo. No. Vamos a tener que saltar un terremoto. Poco. Terremoto. La llave. Llegamos. Te moviste muy bien para ser me humano. Muy bien. Me moví para más, bope. La carpita. Ok, pongamos el juego en marcha. ¿En marcha? Creo que esto era de uno de los que más jugaba, ¿no? También en la tele. Creo que sí, de los primeros. Sí. Oh. Para la derecha sería, ¿no? No sé qué es eso verde. Uy, derecha sí. Lo verde es como una parecita. Bolsas. Ah, te puedes chocar entonces. Sí, me puedo chocar. No, bolsa mala, la puta que te parió. Sí, la de mierda. Ah, puteada, viste, tenía que censurar todo. La puta madre. Hugo, ponete las pilas. Me salte, acuerdo que Hugo, en el salte programa de A Jugar con Hugo. ¡No giró! Ah, ¡me cargó! No giró. Bolsa dorada, escuchaste, ¿no? Pero me la muero, así era el pedo. La cola. Me la raspé. Y sí. Esto es un alivio. No seas lento, estoy listo para partir. Una bolsita. Bueno, y te decía que me acuerdo que en el programa Jugar con Hugo, la conductora hablaba con una pantalla que supuestamente era Hugo. Sí, sí. Y le contestaba y como que hablaban, pero como que no. Era parecida, pero no era la misma voz de Hugo. Para mí que era una persona cualquiera haciéndose pasar por Hugo. Claro, no, creo que tiene algo que ver con el estudio, ¿no? Creo que spoiler el director o algo de eso. Ay, no tengo idea. Es lo que escuché en una entrevista, pero tendría que verla bien. O sea, volver a escuchar. Concha, tu hermano, ¿verdad? Creo que te la vas a dar. Sí, pero ¿era el único camino? No. Ya llegabas, creo. Ya llegabas, ya llegabas, ya llegabas. Bueno, te queda una vida, creo. Parece una pila el trencito. ¡Ay! Esto es un alivio. Ok, una vida más para así no jugar. Suena la tele ahora. Ya está, listo, no puedo perder. Por ahí, no sé. No. Va, si al no menos doblo, que aparezca de repente un tren. No, 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 si no doblaba me la ponía. Pero sí. Y no sé si de chica eso viste que hablaba con Hugo. Sí. No recuerdo bien si como que me daba vergüenza ajena o me incomoda un poco. ¿A vos? Sí, pero no me recuerdo bien del todo. Y quizás porque, viste. Lo sentía raro, viste. ¡Lo hicimos muy bien!
Estaba raro. Como cuando le cambian la voz a un personaje en un dibujito. Claro, pero no sé si cuánto me daba cuenta. O sea, Esto recuerdo puede como que era ser medio muy distinta la voz, pero peligroso. no sé. No sé. No sé. Hola. Están pasando re bien arriba. Uy, ¿cuál se toca? Uno. ¿Vos ¿Vos te cuál? pensaste uno? Yo Sí. también. Ah, A ver, ya veremos. Adelante. La cola de Elegí. Hugo, re larga. Estoy segura de que perderás. No. Cuando tarda mucho, perder. Juro que volveré. La Si la concha tu madre. botá queda. No. Bueno, y esta fue la primera parte de A Jugar con Hugo. Quedan muchos más juegos por jugar. Así que nada, pues. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse y de compartir, que eso me ayuda un montón también. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Chao, chao. Bueno, nos despedimos, ¿no? Claro que sí, nos encontramos mañana, como siempre, en mediodía, para seguir jugando. ¡Chau! Te esperamos, ¿eh? Mañana jugamos con Hugo. ¿Sabés por dónde? Flaky, ¿por dónde? Por acá. Por Martín. Por acá. Por Magic Kids. ¡Chau!